Sergio Ramírez Núñez, de 44 años, habla desde Orlando, Florida. Es muy emocionante para mí haber descubierto por YouTube su programa. Y por su culpa, diario me estoy durmiendo a la 1 de la mañana por estar viendo todos los videos que tienen en la red. Pero en serio, estoy muy feliz y muy emocionado por esto. El otro día hasta me tuve que tomar un tequila con las canciones tan bonitas. Yo soy de Silao, Guanajuato. Un saludo cariñoso a todos por allá. Son un equipazo, un gran programa. Yo antes veía tercer grado, pero desde que descubrí este programa, no veo otro. Oye, Rafaela Viña, este asunto supera las películas de terror endemoniado, Hitchcock o cualquier tipo de manifestación de pánico general. Y lo estamos viviendo, lo del ébola. Porque hay un temor tan marcado en el mundo entero de que no cunda la epidemia. Y sobre todo, parece que a quien la contrae, prácticamente se le puede dar por muerto. De hecho, ya Hollywood hizo una película grande, así llamada, así, ébola, cuando surgió el brote anterior. Pero en efecto, es de estas historias reales que provocan una paranoia mundial tan enorme que se presta a todo tipo de interpretaciones, ¿no? Religiosas, terroríficas. De fin del mundo. Exacto, apocalípticas. O la humanidad. ¿No? Exacto, ese tipo de cuestiones milenaristas, ¿no? Que vienen el fin del mundo y que se ha manejado desde miles de años, ¿no? Pienso en la peste negra y en todas estas cosas en su momento, en la Edad Media. Es un poco lo mismo, ¿no? La fiebre asiática aquella. No, y sobre todo la imposibilidad real de confinar la enfermedad a un continente o país. Sí, claro. Hay maneras de que alguien que esté en ese lugar viaje y se encuentre en lugares supuestamente aislados y lleve la enfermedad. Sí, ese es en realidad el principal problema. Un bromista ayer que empezó a toser en un avión y alguien gritó, el ébola. Miren, este es el último reporte que llega de Madrid. El hospital donde permanece una enfermera que se infectó de ébola tras atender a un misionero infectado traído de África. El personal comenzó a renunciar luego de considerar que las condiciones de seguridad no son las adecuadas. Sí, ya está huyendo la gente. Sí, es que se crea tal paranoia. Pues no vayamos muy lejos. Recordarás cuando hubo ese brote de influenza aquí en México. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo de pronto las personas no salían, estaban encerradas? Pero aquello fue una faramaya. Fue sí, lo creo, un acto así sido. Como de teatro del absurdo. De teatro guiñol. Sí, en donde el presidente de la República nos enseñó a estornudar poniéndonos el codo en la parte posterior, en la boca y la nariz. Pero sí. Recuerden que era la fiebre mexicana, era la influenza mexicana. En todo el mundo se le bautizó así. Que había surgido de aquí, no se dejó viajar a un equipo mexicano, precisamente un país africano, por el temor a eso. Es decir, o se tomaban esas medidas o el aislamiento del país y las sanciones contra el país hubieran sido muy fuertes. ¿De dónde llama? No fue una faramaya, fue un pánico internacional. Es que el número de víctimas contrastó terriblemente con la alarma y con las medidas que se tomaron. Y el miedo que sufría todo el mundo. Sí. Las autoridades de salud dicen que fue gracias a que se tomaron esas medidas que eso no trascendió. Bueno. Pues tal vez. Gracias. Pero la verdad es que aquí lo tomamos a cotorreo como todas las grandes amenazas que tenemos. Es que aquí en México normalmente así se toma todo, ¿no? Todas las situaciones, ya sean crímenes, situaciones de enfermedades, aquí en México siempre hay una respuesta humorística al asunto, ¿no? Desde años y años atrás. Pues a ver qué pasa, porque
este mal que amenaza está llenando de pánico a los gobiernos, a los ciudadanos, a los servicios de salud. Cuando vemos de qué forma se aíslan los que tienen que hacer el tratamiento y la investigación, parecen seres extraterrestres. Sí, con trajes especiales y cascos, y sí, como lo que veíamos en las películas hace muchos años. Tardan 10 minutos en vestirlos. Nada de piel debe quedar expuesto, y 25 minutos en quitarles el traje y limpiarlos, desinfectarlos. Sí, y por cierto, la película era Outbreak, ¿no? La de con Dustin Hoffman. Sí, era. Era Epidemia. Sí. No, esa es otra. No, pero sí hay una que se llama así, Ébola. Hay una que es Ébola, sí. Y otra que es Epidemia. Y hay otra que es Epidemia, sí. O Contagio. Es que hay Epidemia, Contagio y Ébola. Y Ébola, sí. Son tres películas. Que hablan de lo mismo, de lo un mismo. Virus que se reparte. Ya no asusten. Escucha por su... Que no hay películas cómicas, no hay comedias ligeritas en el cine nacional que nos alivien un poquito. Pues sí, La hija de Moctezuma. Esos son los respiros. Precisamente por eso una película como la de La India María puede tener éxito. Porque escuchas las noticias ahorita que estamos con lo de los desaparecidos, con lo del ébola, con lo de Tlatlaya, y más lo que se acumula esta semana, eso es un respiro. Vas al cine con la familia y dices, ¿sabes qué? Ahorita no quiero venir a sufrir. Entonces es cuando tú optas por ver una película así. Sí, sí creo que tenga más éxito, por ejemplo, La hija de Moctezuma, que El cuarto desnudo, o sea que el público quiere ver algo así también. Paseo por las tumbas. Por las fosas. Sí, es... también sí, ahí, aquí sería Paseo por las por fosas. Ahí no sé si la viste, ¿verdad? Sí, esa me gustó. Es mucho. Que pasa lo que en todas las películas. ¿Qué? Golpean al malo, lo dejan noqueado y se van. Y así pasa, el malo despierta, se libra y va y los mata. Pero eso se repite en una todas y las otra películas, vez, sí. Desde James Bond hasta las actuales. Sí, pues es para manejar el suspenso, pero sí, sí, eso causa mucha gracia. De 43 años, Juan Carlos Pereira Sandoval, que llama desde Nueva York. Mis papás siempre han sido fanáticos de su programa. Mi mamá, Guadalupe Sandoval Muñoz, de 76 años, y mi papá, Benjamín Pereira Galván, que ya falleció hace 7 años. Ahora que ya se acerca el Día de Muertos, quisiera mandarle la felicitación a mi papá y a mi mamá un saludo desde acá. Ellos viven en México, en la delegación Coyoacán. Quisiera agradecerles por toda su comprensión y ayuda, de parte de su hijo Pasteles. Los quiero mucho. Desde Nueva York nos está siguiendo. Hay una película divertidísima, aquella de Golden Hawk, que se pierde en Nueva York, o él va a buscar un trabajo, no sé qué. Sí, perdidos en Nueva York. Precisamente, ¿no? Con Steve Martin. Sí, esa es. Y Goldie Hawn y Steve Martin. Y a su vez ya era ya una versión, ¿no? De una de Walter Matthau, ¿no? Uh-huh. Y Sandy Dennis, si no me equivoco. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, en los años... Nada más cambia de trabajo, uno es publicista, sí. Y el otro es vendedor. Sí, pero la comedia es divertidísima, ¿no? Y de locura. Sí. Se meten ahí un parque de diversiones, me acuerdo también. Sí, la película es muy entretenida. Es que Goldie Hawn hizo realmente películas muy buenas. Yo recuerdo esa época de La pícara recluta y esas películas eran buenísimas. Cada estreno era muy divertido. ¿No te acuerdas dónde sale jovencita de plano? Las mariposas son libres. Ah, sí, cierto, Las mariposas son libres. También estaba ahí Walter Matthau, ¿no? En esa No. Es un muchacho que es ciego, ¿no? Ah, sí, cierto, sí, la estaba confundiendo con otra. Con otro está Walter Flor de Cactus. Flor de Cactus. Sí. Fue donde ella debuta. Sí, sí, pero Las mariposas son libres, sí, ya recuerdo. A Richard Benjamin, el personaje. Creo que sí. Sí, sí. Es una obra de teatro y se la llevan al cine y tiene mucho éxito. Sí, sí, pero sí. Ella está, bueno, muy juvenil, exageradamente. Sí. Una muy, muy divertida, que es La muerte le sienta bien. Con sí. Meryl Streep. Y Bruce Willis, ¿no? Sí. Uh-huh. Ese es de brujería. Tiene una con Mel Gibson. Tiro al blanco. Tiro al blanco, sí. Y también muy divertida. Sí. Es una mujer muy simpática.
Y su hija es igualita. Sí, su hija es muy simpática.